Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos un día más a Resident Evil 7. Antes de empezar a ver este vídeo, chicos, es importante que sepáis un par de cosas, ¿no? Este vídeo va a ser exclusivamente para ver el final que no vimos al completar la historia, ¿vale? Como ya sabéis, en el canal pues está completa la serie, el modo campaña, y bueno, en este punto de no retorno elegimos a Zoe, ¿no? Con lo cual eso pues nos llevó a ver el final malo, por decirlo así, ¿vale? Mia, si no me equivoco, se murió. Vamos, la matamos nosotros y ahora pues esto vamos a cambiarlo, ¿vale? Esto va a contener spoiler, así que si no habéis visto antes el modo normal, por decirlo así, que hemos subido al canal, pues os recomiendo que lo veáis, chicos, ¿vale? Si ya lo habéis visto y queréis ver el otro final, pues este vídeo es el indicado. Así que vamos a curar a Mia, venga, esta vez. Porque lo que vamos a ver, bueno, es simple, tampoco va a ser gran cosa, simplemente un par de secuencias. Fue tonto pensando que escaparía, pero Zoe, fuera. Van a cambiar. ¡Fuera de aquí! Vente. Seguro que alguien puede ayudar. Esta es mi casa. Al parecer debo quedarme. Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. Vale, pues ahora nos vamos con Mia en lugar de Zoe, ¿no? Como ya lo vimos en el modo historia al hacer la guía. Con lo cual, esto va a ser un par de segundos, chicos. Esto va a ser nuevo, pero luego después todo lo que viene a continuación va a ser igual. Exactamente igual que si escogiéramos a Mia o a Zoe, a una de las dos. Luego ya cuando llegamos a un punto que es justo donde Mia tiene que buscar a Ethan, y al encontrarlo, pues ahí las secuencias varían, ¿vale? Con lo cual ahora pues yo intentaré avanzar hasta ese punto, que no sé si es mucho, creo que era una hora o así, me parece, hasta llegar a ese... a ese punto que os estoy comentando, cuando Mia encuentra a Ethan y lo salva. A partir de ahí, pues, ¿Ethan? Vienen cosas nuevas. Pero bueno, tampoco es mucho, un par de segundos y ya está. Se supone que iba a ir. Y a partir de ahí, pues, el final cambia, ¿vale? Que también lo veremos, por supuesto. Así que... esto es lo que ocurre. Mia, de momento, sé que has sufrido mucho. Al elegir a Mia. Que hablar. A diferencia de Zoe. Tú tienes que ver con esto, ¿no? Mira... solo quiero la verdad. Ethan, de verdad que no me acuerdo. Prueba. ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? Oh. ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vamos a ver. Lo prometido era deuda. Chicos, tenía esto pendiente para vosotros, que mamá, muchos me habéis comentado que iba a hacer el otro final diferente. Como veis, pues... estamos en ello. A partir de aquí es exactamente todo igual. Escojamos a Mia o escojamos a Zoe, todo lo que viene a continuación es exactamente lo mismo. Hasta llegar al punto que os he comentado antes, cuando ya encontramos a Ethan. Así que, bueno, voy a avanzar, sin más, chicos, hasta ese punto para continuar con el vídeo, ver esas pequeñas secuencias diferentes a lo que vimos en la guía, en la historia, y después el final, ¿vale? Que va a ser lo más importante, digamos. Así que, venga, a continuar que voy. Bien. Evelyn. Atentos ahora. Aléjate de él. ¿Por qué? Atentos ahora, ¿eh? No te quiere. Puedo hacer que te quiera. No le hagas daño. Tonta, te lo he dicho. No voy a dañarlo. Ni te atrevas. ¿O qué? No eres mi mamá. ¿Recuerdas?
Venga, Mia, salva a Ethan. Vamos a ver qué, qué te ocurre ahora. ¿No mueres? ¿No mueres? Mia, Mia, ¿cómo? No hay tiempo. Tienes que salir de aquí y encontrarla. Toma, llévate esto. No, fijaos, fijaos, ya cambia, ¿eh? Ya cambia, cambia la cosa. Espera, espera, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Salvarte la vida. Tienes que irte. No voy a poder resistir mucho más. Nos está protegiendo, ¿no? Parece. No. Ahora ve y acaba con ella. Cosa que con el otro final que vimos, no. Vamos, la... Mia. La historia principal, al elegir a Zoe, en este momento, en esta circunstancia, tenemos que, por obligación de Evelyn, pues matar a Mia, ¿no? De lo contrario, si no queríamos ser ahí asesinados brutalmente por nuestra querida esposa. Con lo cual, a partir de ahora, pues... hasta el final del juego estoy igual, chicos, ¿vale? De hecho, mira, esto por aquí ya llegamos a pasar también en el otro... Las otras secuencias diferentes, esto es exactamente todo igual, ¿vale? Con lo cual, hasta que no lleguéis al final... No vais a ver nada nuevo. Con lo cual, bueno, yo voy a avanzar sin más. Haré el último corte. No sé cuánto es, sinceramente, hasta llegar al final. Pero, bueno, calculo que tendremos más o menos unos 40 minutos, ¿no? Un poco menos, quizás. Si vamos aquí muy rápido, si nos conocemos bien las cosas, tenemos aquí mucho momento y demás, pues... Se puede hacer fácil. Creo que... esto no estoy muy seguro, ¿vale? Porque, de hecho, me ha costado un poco intentarlo. Vamos a intentar pensar si el final cambia antes de vencer al jefe final. Al boss final, si no sabéis quién es, pues... no lo voy a poner, ¿vale? Sinceramente, para que no os comáis spoiler. Aunque, sinceramente, si estáis viendo este vídeo y queréis saber cuál es el otro final, chicos, esto igualmente os va a spoilear, ¿no? Pero, en fin. Estamos en el pantano, ¿vale? Sí, esto ya viene a ser exactamente lo mismo. Bueno, pues... Lo dicho, voy a esperar a llegar al final, chicos. Venceré al boss final, a ver... Y ahí veremos las diferencias, ¿no? Entre un final y otro. Vale, pues ya estamos en la escena final. Chicos, a ver qué cambia. Vamos a ver el resultado, si es negativo, es positivo. Vamos allá. Soy Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? Ethan. Mira, ¿quién tenemos aquí? Mira, esto no salió, ¿eh? Esto no salió antes, tío. Me alegro. En el otro final que vimos. Lo estoy. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Vale. Bueno, el cambio realmente no es que haya sido muy notorio, ¿no? Realmente. Porque ha sido nada. Ya los... Os lo había dicho antes, 4 frases, 2 secuencias cambiadas y bueno, poco más, ¿no? Poco más que ver realmente. Ahora ya pues
aquí comienzan los créditos y ya otra vez toca empezar, chicos. Vamos a saltar esto. Vale, que esto ya lo vimos anteriormente. Esto no cambia, esto sí o sí va a saltar. Así que bueno, estas son las estadísticas de esta partida. Lo he puesto en modo fácil realmente para llegarme antes, ¿no? A donde tuvimos que elegir entre elegir Mia Zoe y después desde ahí hasta el final. Para hacerlo mucho más rápido, ¿vale? Como veis, he tardado yo creo que la mitad del tiempo en lo que hice la otra partida, ¿no? La serie entera. Creo que tardamos cerca de 12 horas. 13, si no voy mal, y aquí como veis casi la mitad. Bueno, es que ni llega a la mitad. Bueno, estadísticas como veis. Reinicios 2. El tema de los coleccionables, como veis, está todo, ¿no? Aunque me falta encontrar una moneda, que no sé dónde cojones puede estar realmente, pero la buscaré. Chicos, ¿vale? Documentos obtenidos, 32 de 32, están todos. En esta partida, pues sí, se puede decir que he ido a por todo, ¿no? A pesar de estar en la dificultad fácil. Me queda ahora pasar en dificultad manicomio, para ver qué se consigue cuando lo completamos, que no sé qué es, sinceramente no tengo ni idea, pero... En fin. Bueno. A ver, nos han dado algo. La esencia de la defensa, zapatos. Se ha añadido todo al baúl de la historia principal. Vale, eso de zapato no sé lo que es, pero bueno. Es igual, ya lo investigaré, muy bien. Bueno, ¿qué nos queda por subir? Ahora que ya hemos visto los dos finales, ¿qué es lo que pasa si elegimos a Mia Zoe? Pues me queda que esto, bueno, estoy ya intentando hacerlo, ¿vale? Que es, bueno, traer otro vídeo más mostrando todo lo que se consigue en el juego, ¿no? Es decir, todos los coleccionables, chicos. De momento pues tengo bastantes cosas conseguidas, la verdad. Estoy intentando pues, como digo, mostrarlo todo en un solo vídeo. Todas las estatuillas, todos los documentos, todas las monedas y demás, ¿vale? Con lo cual ese vídeo pues lo subiré pronto al canal, chicos, en los próximos días, ¿vale? Y bueno, poco más que decir. Visto esto y hecho esto, pues solo me queda agradeceros a todos, como siempre, el esfuerzo que ponéis, chicos, en el canal. Espero que este vídeo pues os haya gustado. Y nada, chicos, un saludo para todos. Gracias una vez más a los que me seguís. Y hasta la próxima.